Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, las gracias a Wizz Air por la oportunidad. No sé si digo oportunidad de hablar de esto de la legalidad de las plataformas, porque la verdad es que siempre está en boga la pregunta de la legalidad. Aquí nos vamos a acotar mucho y luego al final sí que voy a, incluso como veo que hay poco debate, dar incluso más motivos para el debate de después, porque siempre es la pregunta, parece como del millón, ¿no? Entonces, lo primero es que entiendo que hay cuestiones bastante polémicas de quién tiene que responder, si la plataforma, el usuario, y qué pasa, y por qué cobren una comisión o porque los usuarios paguen, cobren, cambia en algo la legalidad. Lo que he hecho es simplemente llevarlo a lo más básico, a qué contratos, pero incluso más básico que eso, ¿qué relaciones se establecen en el ámbito de la economía colaborativa para que podamos entender y vosotros mismos en cualquier situación podáis deducir en este caso quién tendría la responsabilidad, quién no la tendría, haciéndolo lo más básico? Y luego sí introduciendo cuestiones de regulación, de competencia, que pueden ser interesantes para tenerlas en cuenta en el debate general. Lo primero, no me voy a remontar tanto como Antonio Maudes hasta la prehistoria. Yo me remontaba unos años simplemente al punto de decir que no son una novedad, que esto, por ejemplo, si nos vamos en coche, el punto del el ride sharing, si cogíamos el coche para irnos a la playa, yo lo remontaba, pues eso, el típico pueblo, pues eso, el hijo de la Puri que hablaba con la Paqui, que entonces el hijo de la Antonia, entonces al final esas dos personas iban en coche juntos a la playa. Y la forma a lo mejor de pago, llevarse los chorizos o pagarle una peseta para... Pero que eso ha existido hasta hace nada. Para mí, desde el punto de vista jurídico entonces, lo único que ha cambiado es la forma en que se conocen el hijo de la Puri, el hijo de la Paqui, se ponen en contacto. Es lo único que ha cambiado a nivel jurídico. Digamos que tenemos una plataforma que es la que se sitúa, como en competencia se habla, en el mercado aguas arriba. Se situaría en la nube. Bueno, no en la nube, no en la nube, pero en la nube, ¿vale? O sea, se situaría arriba, en un ámbito de plataformas web, ¿ok? Y esa plataforma, lo que es muy importante, es que únicamente tiene contratos con cada uno de sus usuarios. Es decir, aparecería el usuario que sería el antiguo hijo de la Puri y apareciera el usuario, el antiguo hijo de la Paqui. Y entonces ellos es simplemente un tablón de anuncios virtual en el que colgarían oferta y demanda. Y la oferta y demanda, en vez de conocerse, o sea, equivaldría a las marujas del pueblo de antes, que decían, ay, mi hijo va a ir, ah, pues yo también. Pues aquí es el tablón de anuncios virtual en el que no hace falta que sea a través de esas marujas, simplemente entonces uno dice, ostras, existe esta oferta, yo soy demanda y me interesa. Y se ponen en contacto ellos. Es un mero tablón de anuncios virtual. Bueno, esto estoy hablando, eso sí, es verdad, hay muchos tipos de economía colaborativa, muchos tipos de webs, y estamos hablando de una plataforma, por ejemplo, tipo, diríamos, por ejemplo, BlaBlaCar, tipo Airbnb, o sea, de plataformas peer-to-peer puro, hay muchísimo en segunda mano, o sea, hay variaciones, pero ponemos para hacerlo más fácil, que ya el tema es bastante complejo, en una plataforma peer-to-peer puro. Con lo cual, el servicio lo prestan simplemente las personas abajo, en el mercado de abajo. Ese es el servicio propiamente. Arriba también hay un servicio, pero es un servicio como el de cualquier página web. A ver, todo esto es sistematizándolo y reduciéndolo mucho, pero como el de cualquier página web. Es decir, lo que presta es un e-service la plataforma. Lo que presta es un servicio por el cual te informa, o sea, cuelga en su página las ofertas y las demandas, ¿ok? Básicamente. Y lo pone en su tablón de anuncios. El servicio que ofrece es de tablón de anuncios, nada más. Ni transporta, ni si es un caso de cocinar en casa, cocina, ni si es un caso de prestar alojamiento, aloja. No hace nada de lo que es el servicio peer-to-peer. No interviene en ese servicio peer-to-peer, ni siquiera incluso cuando cobra una comisión, como podremos ver más adelante. Con lo cual, nos encontramos con dos mercados distintos, el de las plataformas web arriba, en la no nube, nube, y el de los peers abajo, por decirlo así visualmente, ofrecen dos servicios distintos, el e-service, simplemente ese servicio de plataforma web, como si tuviéramos un teleentrada.com que incluso cobra una comisión y nadie ha dicho, ostras, me están cobrando más de un 10% de comisión por comprar un ticket, una entrada para un teatro, para un concierto.
Una plataforma web cobra comisiones y es no solo legal, sino usual. Pero bueno, tenemos el e-service que ofrecería la plataforma web y el servicio peer-to-peer que se ofrecen entre los particulares. Y se les ofrece y se aplican regulaciones distintas, que las vamos a ver ahora también diferenciadamente. A los de arriba, obviamente, se le aplicarán las leyes de todas las plataformas web. Y a los de abajo, como cualquier contrato, cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a comprar el periódico, hay un contrato, es quiero esto, ¿a cambio de qué precio? Y lo pago. Eso ya es un contrato. Bueno, pues quizá un contrato un poco más complejo, pero se ponen de acuerdo ellos, incluso aunque hubiera un precio recomendado, el precio definitivamente lo acuerdan y lo consienten entre ellos dos, con lo cual la plataforma sigue sin intervenir en ese mercado que veíamos de abajo, en el mercado rojo. Entonces, viéndolo un poco ya más detallado, en el contrato de arriba, en la parte de arriba, en el contrato de las plataformas web del mercado aguas arriba, tendremos un contrato con cada uno de los usuarios para la prestación del e-service, que es colgar esa oferta o demanda. Y ojo, aquí vienen otra serie de servicios adicionales. A ellos me voy a referir más tarde. Porque, por ejemplo, pueden estar valorando la reputación. Por ejemplo, pueden estar ofreciendo otra serie de servicios adicionales, pero que no es el servicio principal de colgar oferta y demanda, de ser de tablón de anuncio. Y ojo, cualquier servicio o cualquier, en cualquier contrato puede ser gratuito o oneroso, puede ser a cambio de un precio o simplemente gratuito. Y no pasa nada y no es ilegal. Es como cualquier objeto o servicio, objeto de un contrato que puede ser. Y su responsabilidad, por lo tanto, es de ese e-service. Si, por ejemplo, la plataforma se cae o han colgado una oferta o una demanda que no es la que yo les comuniqué, esa es su responsabilidad. Su responsabilidad es con el e-service que me están prestando. Ellos se han obligado conmigo a colgar mi oferta o mi demanda. Si eso lo hacen mal, tienen responsabilidad conmigo. Por ejemplo, se cae la web. Si se cae la web y yo había colgado y no se cierra una transacción bien, eso tienen responsabilidad, pero no tiene nada que ver con el mercado este abajo y con la responsabilidad que las partes en su contrato tuvieran. Vale. En esa plataforma web, por si os interesa, las leyes que realmente se aplican son las leyes que se aplicarían a cualquier, a cualquier plataforma web, bueno, con algunas diferencias. Para mi sorpresa, en el estudio precisamente que hemos estado haciendo a nivel europeo en la OCU, de la legalidad de todas las plataformas webs de economía colaborativa, no se aplica normativa de consumidores, por ejemplo, de protección de consumidores y usuarios, porque propiamente aquí, en este dibujo, ellos no están ofreciendo el servicio peer-to-peer. Ese servicio, el rojo, se presta entre los particulares, con lo cual la legislación que se les aplica es ley de servicios electrónicos, es decir, una plataforma web. ¿Qué es lo que más interesa si tú contratas, si tú le comprasas el pan a alguien en la web? Lo primero es que como está en la web es desconocido para ti, no lo ves físicamente. Con lo cual, lo primero es que se identifique bien como parte, es decir, como empresa tienes que tener el NIF, tienes que tener los datos fiscales, tienes que tener su registro mercantil como parte, que eso es el aviso legal, ese que nunca leemos, pero esa es la parte. Luego están los términos y condiciones. Tiene que dar muy claro cómo vas a comprar el pan, bueno, o un libro. Otros temas, protección de datos personales, cookies y su responsabilidad de eso, si se cuelga el servicio, si no. Pero ojo, siempre con un límite. Todo lo que es online tiene límites. Es como si ahora, por ejemplo, tuviéramos un virus en el ordenador y le decimos a Google, usted ha sido responsable del virus que me ha entrado. Es obvio que tiene un límite, o sea, os imagináis a todos pidiendo responsabilidad a Google, primero probadlo y luego que nos lo que fuera posible, ¿no? Entonces, esa es la legislación que se les aplicaría a los de arriba, a las plataformas. ¿Qué legislación se aplica a los particulares? Pues, si yo organizo una cena en mi casa, con Eat With, con With Meals, con, bueno, todos estos que a veces confundo todos los nombres, pero y venís porque sois amigos míos y porque os he invitado, y yo os intoxico porque he tenido la mala suerte de hacer no sé qué la mayonesa, no sé qué forma, yo tengo una responsabilidad con vosotros.
pero da igual que seáis amigos míos y hayáis venido porque sí, sí, jaja, sino o porque me estéis pagando. Espera, esto ya sé que tiene un límite con el tema de los restaurantes y todo esto, pero la responsabilidad privada es la misma. Por ejemplo, si nos vamos y nos montamos en el coche de un particular y tenemos un accidente y yo me he montado en el coche de un amigo, ese amigo responde. Lo único es que, claro, como lo hace a través del seguro, parece que él no está respondiendo, pero él responde. Si lo hacemos pagando, responde igual. El hecho de que allí hay un pago no varía. ¿Qué ocurre? Que si es verdad, y para mí esa es la clave, aunque lo veremos más adelante, de que realmente hay un tipo de responsabilidad, o sea, el tema, la clave en el fondo es qué se considera actividad económica y cuándo dejamos de ser particulares para ser una actividad económica, porque entonces ahí sí estaríamos rayando con un cumplimiento de obligaciones que, por ejemplo, si tienes la actividad económica de restaurante, tienes que cumplir una serie de normativa de sanidad pública para los alimentos. Entonces, ahí probablemente es donde está el límite. Pero lo importante es que en esa responsabilidad general y privada, si hemos tenido un problema en el coche, no interviene la plataforma, porque la plataforma, nos recordamos, simplemente tiene contratos de e-service con cada uno de los usuarios. El precio. O sea, las dos cuestiones generalmente que la gente pregunta es ¿qué ocurre con la responsabilidad y qué ocurre con el precio? El precio de la plataforma del e-service, decíamos que puede ser gratuito o puede ser con precio, que pongan una comisión. Legalmente no hay ningún problema, lo hemos visto ya antes, que pusieran una comisión. Problema no lo hay. En mi opinión, el único fallo es casi diríamos de business. Es un fallo de, igual que Napster. En un primer momento nos regalaron la música y luego, ¿cómo hacer creer a la gente que algo tiene un valor cuando te han dado un precio cero? Luego, del precio cero, tratas de ponerles un precio uno, dicen, ¡oh, qué barbaridad! Pero si es que BlaBlaCar ahora me cobra comisión y Amovens no me cobra. Pero o sea, quiero decir, ¿por qué una plataforma no puede cobrar una comisión por ese servicio electrónico que está prestando? O sea, ilegalidad ninguna. Ahora, pero estamos aquí hablando otra vez del precio, pero del servicio de abajo, del precio que prestan esas dos personas, o sea, personas o varias personas, los peers. Ese precio, lo importante es la finalidad de la economía colaborativa pura, del modelo peer-to-peer puro, que se supone que es el del que estamos hablando hoy aquí, es compensar gastos. ¿Esto qué significa? Que tú puedes recibir un ingreso como cuantía, pero ese ingreso en ningún momento puede superar los gastos que que hayan supuesto para ti. Es decir, que si estás cobrando una cantidad, esa cantidad no puede ser superior a los gastos. ¿Dónde está el posible fraude? Y de hecho ya algunas demandas, como por ejemplo la de BlaBlaCar por ahí. ¿Dónde está el posible fraude de esa, que se rompa con esa finalidad de compensar gastos? Es decir, que los ingresos por el número de veces que se realiza algo sea superior a los gastos. Y entonces se proponen, entre una de las medidas, que la propia plataforma limitase el número de viajes, por ejemplo, que alguien puede hacer. Bueno, o que limite la cantidad que puede recibir, por ejemplo, BlaBlaCar, como un extra de business, recomienda un precio que puedes cumplir o no cumplir, que puedes hacer lo que quieras, incluso lo puedes superar, pero ese precio recomendado que no implica nada y no interviene en la relación de abajo, sí puede servir una guía para intentar no lucrarte. Pero esto, una cosa, a BlaBlaCar, Confebus, la Confederación de Autobuses, les ha demandado por competencia desleal por considerar que podrían hacer todavía más. Por ejemplo, esto que vemos aquí, limitar el número de transacciones. Pero es que, por ejemplo, estamos hablando en el ámbito del transporte, pero es que en el ámbito de la alimentación, en Eat With o en plataformas de este estilo, hay gente que tú te metes y que ofrecen comidas, y sobre todo muy para guiris, de tapas en Madrid, en mi casa, que yo os enseño a hacer una tortilla de patata, yo he visto por 80 euros persona. Fenomenal. Ahí no hay ningún límite. Entonces, que justo casualmente las demandas vayan dirigidas a plataformas que sí están poniendo límites libres, voluntarios, bueno, pues cuanto menos choca. Y aquí está la cuestión esta de la actividad económica de minimis, como le he llamado. Yo creo que es la solución, es
No creo que haga falta regulación desde el punto de vista de competencia, como adelantaba antes Antonio Maúdes. No creo que la solución sea regular más, sino legislar, que no tiene nada que ver, en este tipo de cuestiones. ¿Qué es una actividad económica? O sea, porque montemos cenas en casa a un precio de coste y para compensar gastos, tenemos que hacernos autónomos, pagar todas las cuotas. Eso es lo que sí que se tiene que regular para que pueda potenciarse. Y hasta que esto no esté regulado, en mi opinión, no se va a potenciar la economía colaborativa. Y ya simplemente cuatro cuestiones que apunto para el debate en el caso de que se plantee es: ¿qué ocurre si se cobra una comisión por la prestación del e-service? Ya lo he adelantado, en mi opinión es legal, es legítimo, como derecho fundamental del artículo 38 de la Constitución, es un derecho de la libertad de empresa y no implica ni que la plataforma intervenga en esa relación de abajo de los peers, ni por supuesto que tenga que responsabilizarse. O sea, el hecho de que haya un precio en la línea azul no implica que tenga que responsabilizarse de la relación roja. Lo segundo, y esta es la clave también, la responsabilidad. La plataforma simplemente se responsabiliza de que funcione bien la web, de que haya colgado la información que se han comprometido, que cumplan sus normas web. Y como plus de business, si quiere, y ya lo están haciendo BlaBlaCar en cuanto al seguro de AXA, bueno, no sé de quién es AXA, hay una serie de seguros que ahora mismo, pero lo están haciendo no porque tengan obligación de responsabilizarse de la relación roja de abajo, sino como un plus de business de decir, yo te ofrezco algo más. Y Airbnb también hace un seguro de vandalismo, es decir, si tú ofreces tu casa y te la destrozan, al menos te cubren esos gastos, no sé si son 40 o 80 mil euros, siempre ojo, en letra pequeña, que hayas cumplido con las condiciones, hombre, es lógico, con las condiciones que ellos te han propuesto, es decir, seguridad, tienes que tener un esto de alarma, de incendios, tienes que tener una serie de cosas, si no cumples eso y luego te destrozan la casa, ostras, haber cumplido al menos la diligencia mínima. Ya, las dos últimas cuestiones, pero vamos, para mí, de las más relevantes a apuntar para el debate es, y aquí venimos y empezamos a llegar al tema, a los temas más polémicos como el de Uber. ¿Qué ocurre? Si el mercado en el que se presta ese servicio peer-to-peer, el rojo, el de las personitas, es un mercado regulado. Y aquí simplemente un apunte. Regulación en sentido estricto no tiene nada que ver con legislación. Legislado está todo. Todos los sectores en los que nos movemos está legislado. Un mercado regulado es aquel en el que, por ejemplo, nos encontramos con energía, con telecomunicaciones. Eran mercados en los que en su momento no era posible, desde el punto de vista de eficiencia económica, que fuera posible la competencia. Es decir, o si era posible la competencia, a lo mejor una empresa, por razones privadas, no le iba a interesar tirarte la línea de luz o de teléfono si vivías en un pueblo perdido de la región de Teruel, como decían, lo de Teruel no existe. Pues si estabas ahí, a lo mejor no les interesaba. Entonces se entendió como un servicio público que tenían que dar cobertura a una serie de cuestiones mínimas. Y eso es regulación. Se intervino en los mercados desde el punto de vista regulatorio. Eso no tiene nada que ver con que todo se legisle. Claro que se legisla por convivencia y para que funcione. Pero si un mercado está regulado, en mi opinión, la regulación es justo la moneda contraria de la competencia, pero son dos caras de la misma moneda. Es decir, la regulación surgió como un mecanismo de intervención del mercado excepcional en aquellos casos en los que, por ejemplo, no era posible hace unos años la ruta Madrid-Valencia si no era a través de un autobús público. ¿Qué ocurre si ahora mismo, pasados esos años, gracias a la innovación tecnológica, conseguimos que surja la competencia de una forma natural? En mi opinión, lo que no hay que hacer, y es un poco lo que apuntaba también antes Antonio Maduro, lo que hay que hacer no es tanto limitar la competencia, no es tanto proteger como un derecho adquirido a los que han estado teniendo ese servicio público, sino que a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es que lo que sobra es aquel servicio público que se planteó como excepcional, como una medida excepcionalísima. Y lo último es, ¿y qué ocurre? Este ya es el caso de Uber. ¿Y qué ocurre si en ese mercado regulado, encima, las personas que intervienen no intervienen como particulares en su nombre y por su cuenta propia, sino en nombre y por cuenta de una empresa? En un mercado, por ejemplo, en el de los taxis, que es un mercado público,
bueno, un servicio público que prestan, el que no es posible que intervengan empresas. Si quien interviene es una personita, pero que aquí el dibujo que he puesto es, pero que realmente es una empresa, o incluso a veces no una empresa, sino todo lo que sería un concepto de empresario, eso en el fondo está distorsionando la competencia, está por incumplir, o sea, por tratar de parecer que es una persona individual, un particular, un peer-to-peer, está realmente saltándose una norma. Y al saltarse una norma para conseguir competir, eso es uno de los supuestos de la ley de competencia desleal. Y en este caso, me han hecho hoy dos preguntas, que es las dos últimas en relación a esta última cuestión de interés, que diría, ¿y cómo se resolvería? Para mí se resolvería desde dentro, que eso lo apuntaba también antes Antonio Maudes, desde dentro, es decir, no se puede incumplir la norma que existe. ¿De qué le ha servido a Uber incumplir la norma que existe? Está fuera, está sancionado, está suspendido por una orden judicial. ¿De qué sirve? Entonces, estar desde dentro y desde dentro intentar conseguir modificaciones del estado legislativo. Eso por un lado. Y por otro, y aquí quiero hacer un reconocimiento a las autoridades de competencia, que tenemos aquí a Antonio Amado, es director del programa de promoción de competencia, y también a la autoridad catalana, es las autoridades de competencia tienen un papel relevantísimo, porque lo que digan ellos, aunque no sea obligatorio para las administraciones públicas, es esencial, porque es lo que opina y lo que dicta la autoridad experta y técnica en esa materia. Hay una serie de sentencias en otro ámbito, que es de control de concentraciones, en las que cuando un acto de gobierno, un acto de los poderes públicos, se separaba de lo que decía el órgano técnico, lo consideraron nulo. Es decir, porque tiene que ser proporcional, y si, por ejemplo, la autoridad de competencia considera que no es proporcional, que no es necesario ese requisito mínimo de 5 noches para, como ha exigido el decreto de la Comunidad de Madrid para el alojamiento, si no es necesario y una autoridad pública, un poder público dice que sí es necesario, a los administrados, a nosotros, nos están imponiendo una medida mucho más restrictiva que lo que la autoridad experta y que sabe y que ha estudiado la materia y que técnicamente es la que sabe, ha dicho. Con lo cual, si hay algo que más restrictivo que lo que ellos han establecido, por toda esa jurisprudencia del Tribunal Supremo se podría intentar o pretender declarar nulo tanto una sanción que nos impongan ese motivo como una normativa que se hubiera dictado. Con lo cual, en mi opinión, no es cuestión de regular, sino de animar a que las autoridades de competencia sigan abriendo el mercado como lo están haciendo, sí a aclarar muy bien la cuestión de la actividad económica y a desregular todo lo posible. O sea que esa es mi conclusión. Y muchísimas gracias.